Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto es estar aquí de nuevo, ¿sí? Con Leo Producciones, aquí en este Quincho de la Amistad. Aquí donde usted va a disfrutar hoy de una música romántica, ¿eh? No romántica, algo para disfrutar distinto, ¿sí? Un poco de todo, por supuesto. Estamos aquí en el Quincho de la Amistad. En este día 5 de noviembre, ¿sí? Aquí en este lugar maravilloso, ¿no es cierto? Siendo 21 minutitos, ¿sí? 21 minutitos en la República Argentina, provincia de Misiones, y en esta querida ciudad de Leandro en Alem. Tengo mucho para comentarle, pero también quiero escuchar buena música de estos chicos, ¿eh? Que vienen aquí a presentarnos su buena música. Darío y su grupo Tributo, que viene con hoy una fila de música impresionante con unos chicos, Manu Díaz, ¿sí? Guitarra y voz, Isaac Márquez también en los teclados, guitarra, acordeón, y por supuesto, nuestro amigo Darío, principalmente nuestro amigo Darío. Darío y su grupo Tributo, ¡vamos, muchachos! Está lloviendo, quieres dar un paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminaré junto a ti. Y esperaba el momento de hablar y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Tus ojos me sonríen cansados, luminosos, mientras busco tus labios. Mis palabras, más que hablar, te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruegas, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. A quien has amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. Yo quién he sido, qué es lo que he hecho antes de ti. Sin tu amor.
Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras. Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañaste tú misma y por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo de ti creí. Es lo mejor, me inmuela libre si tú vas a ser la mujer que yo siempre quise ver, aunque a mi lado no te pueda ver como mi mujer. Que al engañarme te engañas tú misma y por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo de ti creí. Es lo mejor, me inmuela libre si tú vas a ser la mujer que yo siempre quise ver, aunque a mi lado no te puedas ver como mi mujer. Darío y su grupo tributo, qué impresionante, qué calidad. La verdad, espectacular la música que estamos disfrutando aquí en este día 5 de noviembre, ¿sí?, del 2020. Estamos aquí en el Quincho de la Amistad en la ciudad de Leandro en Alem. Empezamos a agradecer a las casas comerciales que apoyan este evento, este hermoso evento, al cual nos dejan también compartir para que nosotros llevemos la mejor música a su casa, mientras que usted está en esta pandemia, ¿no es cierto?, en esta pandemia del COVID-19, usted lo puede disfrutar tranquilamente en casa. Agradecemos a L&L Modas, todo en ropa para grandes y chicos. Estamos en el barrio Los Cedros, casa número 53, así que no puede dejar de disfrutar de la gente de L&L Modas, ¿sí? Con pocos pesos aquí usted compra, pero mucho, mucho más. También agradecemos a la gente de UCR Misiones, siempre colaborando con nuestros artistas misioneros, ¿sí? También agradecemos a la gente de Arenados Ronnie, del amigo Ronnie Metner, muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradecemos a la gente de Plástico Libertad, todo en bolsas y venta por mayor y por menor, ¿sí? También estamos con la gente de La Mía Mama, servicios de comidas y bebidas, ¿sí? También agradecemos a la gente de Metalúrgica Juarizán, estamos en Almirante Brown 155. Y también, por supuesto, agradecemos a la gente de Electrosar, ¿sí? Materiales eléctricos, estamos en Urquiza 1482. Electrosar, muchísimas gracias. Y acá nosotros seguimos con Leo Producciones. Búscanos, ¿sí? Búscanos en YouTube, a Leo Producciones, búscanos en el Facebook como Leo da Silva también, lo podéis hacerlo. Y aquí abajo podés dejar tu comentario, podés suscribirte, mandar saludos, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a estar disfrutando con todos ustedes, ¿sí? Y con estos chicos, ¿no es cierto? Con Darío, con nuestro amigo Manu, con nuestro amigo Isaac, la verdad espectacular. Ahora en un ratito vamos a estar hablando también con los muchachos
Carlos, que hacía rato que no lo veíamos, ¿sí? Hacía rato, con esta pandemia se complicó un poquitito el tema musical, ¿no es cierto? Y están arriba los escenarios y todas estas cosas. Así que es un placer enorme estar aquí, compartiendo con ellos, compartiendo aquí, en el Quincho de la Amistad, en este día maravilloso, en este día genial. Darío, ¿cómo estamos, Darío? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas noches, Luciano. Un placer enorme estar aquí compartiendo con todos ustedes, con toda la gente ahí del otro lado, por supuesto. Un sábado espectacular aquí en el Quincho de la Amistad, por supuesto, como le decimos nosotros. Agradecido al amigo Ariel, principalmente, por supuesto, por el espacio, a nuestro amigo Leo, de Leo Producciones ahí, y a quienes me acompañan, por supuesto, hoy, unos grandes, por supuesto, Isaac Márquez ahí, y mi amigo Manu Díaz, por supuesto. Cuando quieras, podemos seguir poniendo música a este sábado hermoso. Y por supuesto, yo quiero escuchar, seguir escuchando buena música, seguir escuchando. Y ustedes que están en casa, por supuesto, escuchen lo que es este tributo de estos muchachos, una cosa increíble. Algo acústico, algo tranquilo para disfrutarlo en casa. Vos en casa disfrutalo. Y nosotros aquí te damos la mejor onda. Darío y su grupo tributo, dale, vamos. Una vez lo oí un borracho, como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. Que tiene el vino que usted ha de tomar, comienza a sentir ese hombre y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere, de su verdad. Es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganelo acá. En mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. El vino y vino bueno, y ha de gritar en su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. El vino y vino bueno, y ha de gritar en su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de más vino, tráiganelo acá. En mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, que ha de gritar en su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
naciera por ti. Me hace recordar del amor sin par que yo te ofrecí. Y es que a través del tiempo yo nunca te olvidé. Y no has de negar que te supe amar, cual nadie tal vez. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad, llorando de sola y triste está. Retorna dulce ese tierno bien, no me mates con tu desdén. Eso. Comprender que aunque lejos fui, latente viví de nuestro querer. Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe del saber, mujer, que el nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad, llorándote sola y triste está. Retorna dulce tierno bien, no me mates con tu lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando aquí en este hermoso día, aquí en el Quincho de la Amistad, junto a Leo Da Silva, junto a Leo Producciones, a toda la gente de producción. La verdad que muchísimas gracias por confiar una vez más en nosotros y por tenernos en cuenta, ¿no es cierto?, en este hermoso evento, ¿sí? Darío, le quería preguntar, hacer una preguntita así, simple. ¿Cómo hizo para juntarle a estos maestros, a estos grosos, ¿no es cierto?, para que lo acompañen en el día de hoy? Tenemos una amistad de muchísimos años, ¿eh? A Isaac, por ejemplo, lo conozco de la primaria, de la escuela primaria. Y Manu Díaz, prácticamente nos criamos en el mismo barrio, ¿eh? Así que no fue muy difícil, ¿viste? Que me den una mano con esto, digamos, ¿eh? No es fácil juntarlo a los dos, ¿eh? Porque es impresionante, andan de acá para allá, tienen mucho laburo, ¿viste? Pero por esa amistad que te digo que tenemos, tampoco se me hizo muy difícil, ¿viste? Qué lindo, ¿eh? La verdad que a Manu le conozco hace varios tiempos también, a Isaac Márquez. Con Isaac Márquez hacíamos recitado en la escuela, ¿se acuerdan? Qué lindo, linda época, lindo para recordarlo también y para disfrutar, volver a disfrutar esos momentos tan lindos, ¿no? Seguimos compartiendo buena música, y después volvemos de vuelta aquí para saludar a las casas comerciales que apoyan a este gran evento, ¿sí? que lo dan una mano también a la gente de Leo Producciones, ¿sí? Y no te olvides de dejar tu comentario, ¿sí? de compartir la página de Leo Da Silva, ¿no es cierto? Así nosotros también podamos sumar más gente y para que todo sea más fácil para los músicos también que están pasando un momento muy difícil, ¿sí? Estamos en vivo nosotros, estamos en vivo y esto por ahí cuesta un poquito, cuesta bastante. Así que, bueno, agradecer a todos, ¿sí? A todos por los comentarios desde ya, por el like, por todo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo buena música con los chicos de Darío y su grupo Tributos. Vamos, muchachos.
es que hoy apuesto, lo sé, tus abrazos se ven que son sin ganas. Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez por volver. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu alma mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu alma mi nombre llama. Hoy apuesto, lo sé, tus abrazos se ven que son sin ganas. Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez por volver. Yeah. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu alma mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu alma mi nombre llama. Qué lindo, ¿eh? Qué linda música que estamos disfrutando aquí en esta hermosa noche de este 5 de noviembre aquí en el Quincho de la Amistad. Agradecer. Es septiembre, septiembre, estamos en septiembre, sí, no se pierdan, gente, estamos en septiembre. Agradecemos a Ariel, ¿sí? al que nos cedió el lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Al propietario de este Quincho de la Amistad, ¿no es cierto? Aquí, muchísimas gracias a Leo Producciones, gracias de corazón, ¿sí? Y también agradecemos a la gente de L&L Modas, ¿sí? Todo en ropa para grandes y chicos, ¿sí? Así que váyase al barrio Los Cedros, casa número 153. Aquí está L&L Moda, ¿sí? Con pocos pesos te puede comprar muchísimo, pero muchísimo más, ¿sí? También agradecemos a UCR Misiones, siempre colaborando con los artistas misioneros, ¿sí? Con nuestros artistas misioneros. Siempre están ellos, así que UCR Misiones, muchísimas gracias. También agradecemos a la gente de Plástico Libertad, ¿sí? Con todo lo que es venta de bolsas por mayor y por menor, ¿sí? Así que muchísimas gracias a ellos, a la gente de Plástico Libertad. También agradecemos a la gente de Arenados Ronnie, ¿sí? Del amigo Ronnie Metner, muchísimas gracias también por estar con nosotros. También agradecemos a la gente de La Mía Mama, servicios de comidas y bebidas, ¿sí? También agradecemos a la gente de Metalúrgica Juarizán. Estamos en Almirante Brown 155 de nuestra ciudad de Leandro en Alem. También agradecemos enormemente, enormemente a la gente de Electrosar, ¿sí? Materiales para lo que es todo lo que es. Si usted quiere hacer, ¿no es cierto?, la electricidad de su casa, no se olvide de ir aquí en este lugar. Estamos en Urquiza 1482. Aquí usted va a arreglar todo lo que es la electricidad de su casa a muy buen precio, ¿eh? A muy buen precio. Muchísimas gracias a la gente de Electrosar, ¿eh? Don Darío, que sigue con nosotros.
que sigue con nosotros aquí. Por supuesto, tenemos para rato todavía de buena música, compartiendo algunos chamamecitos y demás, ¿no? Don Manu Díaz ahí que está. Sí, vamos a echar. ¿Cómo anda, Payito? ¿Todo bien, Manu? Justo ya hablábamos hace cuánto que no nos vemos, ¿eh? ¿Vio? Sí. Usted andaba medio escondido, parece, güey. No. Sí, me encontró refrán. Perfecto, entonces seguimos musiqueando aquí. ¿Usted cómo lo está pasando ahí en casa? Ya me imagino que habrá conectado el equipo, y habrá subido el volumen, por supuesto, porque está linda la música y lo vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Usted en casa y nosotros aquí, en el Quincho de la Amistad, con Leo Producciones y esto que es Darío y su grupo Tributos. ¡Vamos! Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido se humedecía en los ojos de tantos seres queridos. Desanduve las calles en el enano manco que apareciera en el patio allá en mis 9 cumpleaños. Oye, gente cuera, cuánto añoraba el dosilera sin la ramada. El nudo bien alto, cara con cara y cola ingrata que se alejaba. Y así nomás se me fui yendo de cada familia amiga, porque vendieron sus casas llevándose las semillas. Mirando hacia el horizonte me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que esa monita ya cantaba en Buenos Aires. Oye, gente cuera, cuánto añoraba el dosilera sin la ramada. Bien alto por una carta dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regresó y quiere llover, y el época está pesado para el colectivo cuae. Maneje catudo Néstor de la empresa al caracol. Y aquí nomás es la lluvia, que en mi pueblo sale el sol. Cansado y canoso con este dios, la volanta doblaba al polvaredal. Con el último hijo que les quedó, todos fueron despacio de aquel lugar, como el llanto en la pieza frente al altar. Él busca los naranjos donde
donde encuentra su respaldo en un chamamé. Tiene que andar sufriendo mucho Don Juancito, tan solo chifla cuando le duele el corazón. Ni los azares le dan la paz que necesita, por eso siempre chifla un chamamecito medio canto. Acercan las fiestas y ellos vendrán a saciar la nostalgia del viejo hogar, ocupando lugares que antes tenían en la mesa grandota bajo el parral. La escoba de pichana que limpia el patio le recuerda la infancia de andar descalzos, y los nietos que se imitan el cananabolita en el pastizal. Tiene que andar sufriendo mucho Don Juancito, tan solo chifla cuando le duele el corazón. Y así las fiestas se van y los hijos se pierden. Juan seguro se muere si es que no chifla su chamamé. Ya una vez te dije que los hijos no son para uno. Ya van a volver y vamos a estar juntos de nuevo. Qué lindo, ¿eh? Lindo chamamecito, ¿eh? Qué lindo, qué bien gurizada, ¿eh? Ah, que ustedes van a andar para el rato, pues. Más de uno está tanteando en un agua mineral, ¿eh? Para, si usted quiere contratarlo a Darío y su grupo tributo, lo puede hacer al 3754-522432, ¿sí? 3754-522432, lo puede contratar para una peña, para hacer algo chiquito ahora que se está liberando muchísimo, ¿sí? Gracias a Dios se está liberando bastante. Entonces, usted lo puede contratar a estos chicos, ¿no es cierto?, para que le hagan esa música así tan linda, ¿no? Una música bastante tranquila como para disfrutarlo, ¿eh? Entonces, al 3754-522432 para contratarlo, ¿sí? Y también agradecer, ¿sí?, a Electrosar Materiales Eléctricos. Estamos en Urquiza 1482, ¿sí? Electrosar, muchísimas gracias. También agradecemos a L&L Modas, todo en ropa para grandes y chicos, ¿sí? Estamos en Barrio Los Cedros, casa número 53. También agradecemos a UCR Misiones, siempre colaborando con nuestros artistas misioneros. También agradecemos a la gente de Plástico Libertad, a nuestro amigo Classic, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos venta por mayor y por menor de bolsa, ¿sí? Así que muchísimas gracias a la gente de Plástico Libertad. También agradecemos a Arenados Ronnie, del amigo Ronnie Medner, por supuesto. Un fuerte abrazo para ellos, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. También agradecemos a la gente de La Mía Mama, servicios de comidas y bebidas, ¿eh? Gracias, gracias. También agradecemos a la gente de Metalúrgica Juarizán, ¿sí? Metalúrgica Juarizán, que estamos en Almirante Brown 155 de nuestra ciudad de Leandro en Alem. Seguimos nosotros aquí, en el Quincho de la Amistad, aquí en la ciudad de Leandro en Alem, junto a Leo da Silva, Leo Producciones. Estamos acá, en vivo, por supuesto, en este día maravilloso, donde compartimos buena música con los muchachos ahí. Darío y su grupo Tributos. Vamos, muchachos. Bueno,
En el medio de nuestro repertorio, por supuesto, queremos hacer un poquito algo de música bien misionera. Esto, esta canción tan linda que fue grabada aquí en Misiones, por supuesto, dice más o menos así. Allá en un baile a orillas del Uruguay, bailando un chotis a una niña conocí. Y desde entonces yo no la puedo olvidar, y le brindo este cantaré con todo mi corazón. Aquella noche entre mis brazos la estreché, con el aroma de su pelo me embriagué. De madrugada con la brisa sin igual que nos brinda aquel lugar, sus labios dulces besé. Con la pasión de su tierno besar, aquella noche de abril fuimos felices los dos. Quiero volver a orillas del Uruguay, entregarte mi canción como un recuerdo de amor. Allá en un baile a orillas del Uruguay, bailando un chotis a una niña conocí. Y desde entonces yo no la puedo olvidar, y le brindo este cantar con todo mi corazón. Aquella noche entre mis brazos la estreché, con el aroma de su pelo me embriagué. De madrugada con la brisa sin igual que nos brinda aquel lugar, sus labios dulces besé. Con la pasión de su tierno besar, aquella noche de abril fuimos felices los dos. Quiero volver a orillas del Uruguay, entregarte mi canción como un recuerdo de amor. Quiero volver a orillas del Uruguay, entregarte mi canción como un recuerdo de amor. Muy bien, impresionante. Salió espectacular el chotis, Bien misionero, por supuesto. Vamos a seguir haciendo música, por supuesto, Haciendo canciones, canciones lindas, estas canciones, por supuesto, que hoy tenemos la posibilidad de darnos el gusto de compartir con ustedes, porque por ahí en los bailes, en los salones bailables, no podemos hacer estos temas de la música que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Y hoy, hoy tenemos la posibilidad aquí, que nos brinda el amigo Leo da Silva, con mis compañeros aquí, por supuesto, de hacer esta música que tanto nos gusta, que tanto nos llena el alma. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con algo ahí? Sí, toda la música nos gusta, ¿no es cierto? Pero por ahí, en este escenario, podemos hacer algo diferente a lo que hacemos siempre. Bueno, sí, ya hace mucho que no estoy tocando en los bailes, pero habré tocado 12 años por ahí, habré recorrido ahí con tantos grandes músicos que tiene nuestro pueblo. Y bueno, ahora compartiendo con Isaac, habremos compartido mucho, ahora con Darío, con Pallí, viajamos Pallí nosotros, ¿no? Sí, a Leo lo veía tocar también en otros escenarios. Pero bueno, así que bueno, así nomás es, ¿no es cierto? Mi amigo da Silva. ¿Qué hacemos? Bien, vamos a seguir con algo ahí. No es que ensayamos mucho, pero... No, claro, esto es medio improvisado, es en vivo, así que cualquier... cualquier problemita ahí, cualquier inconveniente, cualquier pifiada, Vamos a hacer ese que tendríamos que haber hecho que no hicimos. Que no hicimos, Seguimos con ese entonces, Pará, que Isaac va a agarrar la guitarra. Ah, bien. Isaac es multiinstrumentista, ¿viste? Claro, tenemos un músico, Pobrecito, no sabe tocar muy bien, entonces toca un poco de todo. El comodín. Ahora yo le hago una pregunta a Isaac, ¿no? ¿Qué instrumento usted no sabe tocar, Isaac? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y buenas noches a la gente también. Hay varios instrumentos que no sé tocar, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Ah, sí? No. Hay varios instrumentos que no sé tocar. Pero qué impresionante, ¿eh? Los muchachos ahí. La verdad, un espectáculo de música. Y es como decía Darío, ¿sí? Esta música por ahí no se hace en los bailes, ¿no es cierto? Sino que solamente pueden hacerle un recitado y esto es lo que a ellos les gusta, ¿no es cierto? Que por ahí se sienten cómodos en hacerle esto. Y como decía Manu, que en esta clase de escenarios sí se puede hacer algo distinto, algo de lo que ellos también le puede hacer llegar la cultura, ¿sí? De la música regional. Así que, por supuesto, vamos a seguir compartiendo con ellos. Hoy hicieron un tema, mientras que ensayaban, de los Guairas. Está ese en el reper, ¿eh?
Está ese en el repertorio. Ese es un temazo, ese la verdad. Ese está en todos los repertorios últimamente, ¿viste? Todos están cantando ese tema. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. Darío dijo, este tema vamos a hacer sí o sí. Es un tema maravilloso, ¿eh? Y también que por ahí ustedes estaban en la disputa que hacemos, que no hacemos. Claro. Y quizás bueno, puede... si hacemos ese, no sé. Quizás puede salir ese, bueno. Sí, sí. Ese puede salir para el locutor. Entonces el locutor, porque el locutor está cobrando en dólar últimamente. Y por ahí acá nosotros le podemos hacer una rebaja. Darío, y su grupo de tributo, vamos, muchachos. Complacemos al locutor entonces, ¿eh? Dice así. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. No estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me afectan esta herida, que me alejan más de ti. Y la soledad me va creciendo como niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí, solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán aquí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar, de no caer. Si quedaran rastros al seguir, una huella tenue de este abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar, y quedarán rastros al seguir, una huella tenue de este abril, perdiéndose en las sombras del ayer. Genialidad tremenda. La verdad,
Espectacular, muchachos. Yo creo que teníamos que hacer un aplauso, ¿no? Un aplauso. Sí, por supuesto. Impresionante los muchachos, ¿eh? Muy lindo tema. Gracias Leo, gracias Leo da Silva, gracias Leo Producciones, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Tenemos muchísimo para compartir todavía, ¿sí? ¿Cuánta música nos queda todavía? ¿Hay para rato todavía? Ah, entonces usted puede tranquilamente y rapidito, ¿eh? Mientras que el locutor habla, usted vaya, sirva hacer. Yo tengo agua nomás por acá, estamos tomando agua nomás hoy. Así que bueno, seguimos compartiendo buena música aquí. Usted disfrútelo en casa, disfrute en casa, ¿sí? Claro, disfrute en casa. Esta es la idea de llevarle la buena música, llevarle la alegría, llevarle esta satisfacción que nos da a nosotros, ¿sí? De estar aquí y que nosotros sabemos de que del otro lado nosotros estamos ayudando a tanta gente, ¿no? Ayudando a tanta gente con esta pandemia que estamos pasando, la verdad que algo terrible lo que está viviendo la Argentina, ¿no es cierto? Y nosotros lo estamos llevando la alegría, ¿sí? A todos ustedes, espero que lo disfruten, espero que la pasen bien, espero que le estén pasando bien. Mientras tanto, usted, aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo, deje su comentario, ¿no es cierto? También puede compartir con sus amigos, ¿no es cierto? Como Leo Producciones. Puede buscarnos en el Facebook también, como Leo da Silva, ¿sí? Y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, estamos como Leo Producciones. Así de fácil. Seguimos compartiendo buena música aquí. Hermosa música, por cierto. Darío y su grupo Tributo. Vamos, muchachos. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Sonho você bem provocando-te. Me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora, já um pouco alto no amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou um delinquente. Sou um cara carente, vou dormir na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Sonho você vem provocando-te. Me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora já, no ponto alto, no amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou um delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou um delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Amor, tô te ligando, tinha um orelhão pra um barulho, uma confusão. Mas eu preciso tanto te falar.
de posta 6. Noche esperando en un mismo lugar. Hoy si esto lo compré y encontré para otra noche de aventura. Fui yo que fiz amor por brincadeira y acabé me apaixonando. Meu amor, eu liguei pra você, hoje estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, bem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa linha sormana, vem correndo me encontrar. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão pra um barulho, uma confusão. Mas eu preciso tanto te falar. Depois das 6, tô te esperando no mesmo lugar. Pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu liguei pra você e hoje estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana, vem correndo me encontrar. Oh, 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 eu tô louco pra te amar. Oh, 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 vem correndo me encontrar. Oh, 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 vem correndo me encontrar. Oh, 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 vem correndo me encontrar. Alô, amor. Qué impresionante los muchachos, ¿eh? La verdad, espectacular. Espectacular, nosotros, yo ya acá me relajé, la estoy disfrutando, por supuesto, estoy disfrutando de esta hermosa noche, ¿sí? Para contratarlo a los chicos, ¿sí? Para contratarlo, para tu peña, ¿sí? Si querés, si tenés una confitería y estás viendo el video, podés contratarlo a los muchachos, ¿no es cierto? Al 3754-522432, ¿sí? Ya nos estamos yendo. Ya no estamos yendo, ya queda solamente la despedida de los chicos, ¿sí? Mi despedida, agradecerle a Leo da Silva, ¿sí? Leo Producciones, muchísimas gracias. No te olvides que podés compartir con nosotros, ¿sí? Podés compartirlo en nuestro video de canal de YouTube, ¿sí? Podés compartirlo, así que muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la gente de L&L Modas. Estamos en Barrio Los Cedros, casa número 53. También a USR Misiones, ¿sí? Siempre colaborando con los artistas misioneros. También a la gente de Plástico Libertad, ¿sí? Muchísimas gracias. También a la gente de Arenados Ronnie, ¿sí? Muchísimas gracias también a ellos por estar compartiendo esta hermosa noche con nosotros. También a Comidas, a ver, que ya te digo, La Mía Mama, ¿sí? La Mía Mama Comidas, el servicio de comidas y bebidas, ¿sí? También muchísimas gracias a la gente de Metalurgia Cajuarizán. Estamos en Almirante Brown 155. También a Electrosar, materiales eléctricos, ¿sí? Muchísimas gracias a don Ariel, muchísimas gracias, ¿sí? A los chicos de El Quincho de la Amistad. Gracias de corazón a todos. Ustedes que están ahí del otro lado, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan pasado bien. Entonces, disfruta. Ah, sí. Cuéntelo.
Venga, véngase Leo, venga, venga, acá está Leo con nosotros, ¿eh? Leo está con nosotros. Dígame, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo? Quiero comentarle, gracias a todos los presentes, gracias a Darío y a Grupo Tributos, es un placer enorme estar escuchando esta música que a mí también me encantan. Entonces, quiero informarles entonces que el próximo sábado va a estar, por este canal también, va a estar Musical Veneno, Catriel López Musical Veneno, va a estar haciendo su show también. Catrielcito, así que no se pueden perder. Catriel López y Musical Veneno va a estar el sábado 12. Sábado 12, Catriel López y Musical Veneno, para que puedan ahí disfrutar de la buena música, para todo el público de Catriel, por supuesto. Un placer, nos vemos de nuevo. Muchísimas gracias, Leo. De corazón, gracias por la confianza una vez más, ¿sí? Muchachos, Darío, Isaac, Manu, muchísimas gracias. La verdad que no hay palabra para decirlo, porque saben ya la clase, no solamente de músicos, sino de la clase de personas que son, personas maravillosas. Muchísimas gracias, Darío, por la confianza también, ¿sí? Por traernos hasta acá. Muchísimas gracias a los chicos de El Quincho de la Amistad. Nosotros nos vamos. Espero que haya sido del gusto de todos ustedes, ¿sí? Dejen su comentario. Compartan con sus amigos, así somos más a lo que gustamos de esta hermosa música de nuestro grupo misionero, ¿sí? Y aquí en la ciudad de Leandro Narev le decimos muchísimas gracias, pasen lindo y se despide Darío y su grupo tributo. Vamos, muchachos. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos te robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré.
Chau, chau. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.